Sí, las carpetas. No, 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 la mano. Se va a dirigir a un sector de producción como es el trigo, en una comunidad, Castilla y León, en la que ocupamos el primer lugar en el consumo de fertilizantes y ocupamos el segundo lugar en fertilizantes nitrogenados. En esta comunidad, en el primer caso, en los fertilizantes fosfatados, se utiliza aproximadamente un 25% de los que se utilizan en nuestro país, debido a la extensión que tiene nuestra comunidad autónoma, y ascienden a cerca de 250.000 kilos de fosfatos, de fertilizantes fosfatados. Por lo tanto, es muy importante conseguir que el uso del abonado sea racional, porque incide directamente en los costes de producción de los agricultores. Una racionalidad en su aplicación es fundamental para conseguir unos costes óptimos de producción, que es uno de los caballos de batalla de las producciones agrarias. Es hacia este objetivo hacia el que se va a encaminar el convenio y, además, se va a dirigir, tengan en cuenta, a 41.000 agricultores de trigo, que son los que tiene Castilla y León. Tenemos cerca de 900.000 hectáreas de trigo en la comunidad.